tal, señores? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que estén bien. Les agradezco a todos, a los que están en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales. Ahí tiene nuestro canal, entramos directamente, la gente comienza. Enrique de Armas, el primero. Buenos días, Enrique, un placer, muchísimo gusto. Reinaldo, que está en Nueva York, gracias por estar esta mañana. La verdad, muy feliz de la atención que ustedes nos prestan. Ahí está mirando nuestro contenido. Yo debo agradecer a tantísima gente. Ya son 133 mil suscriptores los que tenemos en todo este tiempo con las vistas que ustedes siempre formulan. La verdad que gracias de corazón a todos por estar en sintonía. Gracias a Ola, que como ven es la última participación. Eso fue el viernes cuando a ella le tocó estar aquí. Así que muchísimas gracias. Miren, hoy tenemos muchísimo contenido, pero yo quisiera hablar de algo que lo he tocado varias veces, pero yo siento que es un tema muy pendiente. Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas que tiene el tema de la seguridad social es la información. Que la gente sepa, que la gente esté informada. Nosotros creemos, pensamos que la gente sabe cuáles son los derechos que tienen con la seguridad social y la gente lo desconoce. Y es porque eso no es culpa de la gente, de la masa, del pueblo. Es culpa de un sistema que no ha trabajado lo suficiente para que la gente tenga una conciencia plena de los derechos que tiene. O sea, por ejemplo, te encuentras un profesional. Yo me he encontrado un profesional. Le voy a poner varios casos y le comienzo por este. Un profesional que me dice que entró a la seguridad social teniendo más de 45 años. Si usted tenía 44 o le pusieron ese límite, a unos 44 años, cuando inicia el régimen de la seguridad social, hace ya más de 20 años, si usted se sale, usted ya deja de trabajar porque lo han cancelado, porque se retira, usted tiene derecho a que le devuelvan todo el dinero que usted tiene acumulado en su AFP. Eso es lo que muchos dominicanos creerían, que no creen en las pensiones, pero la verdad es que las pensiones funcionan. Tengo un amigo que ahora mismo lo acaban de pensionar, y lo han pensionado con 60 mil pesos. Le digo, bueno, no será mucho, pero ganabas bien. 60 mil pesos todos los meses él va a tener ahí, entonces está bien, que es una experiencia, me gustaría traerlo acá, pero tenemos a las personas que no acumularon lo suficiente y que si tenían 44 años o más, cuando empezó el régimen de la seguridad social se lo devuelve. Eso es lo primero, saber que te lo devuelve. Tienes 60 años, sales de trabajar, te vas a retirar, tienes derecho a que te den el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Esa gente no sabe dónde tiene que reclamar, cómo reclamar. Entonces, tengo un amigo que se fue y busca un abogado, le dice un abogado, el abogado le dice que le cobra un porcentaje de los fondos que él tiene, fondos de pensiones, para hacerle la gestión. Y yo le digo, ay, no, hermano, no, no hagas eso, no, no, no puedes, no lo hagas. ¿Cómo lo hace? Simple. Entra a la página de cualquier AFP. Es más, vamos a proponerle a nuestro director, a la gente que está con nosotros y a todos ustedes, hagan el ejercicio. Vamos a entrar juntos a una AFP. Entre AFP Banreservas, o AFP Popular, o AFP Crecer. Todas las AFP, cualquier AFP. Usted entra y tiene un lugar para citas. Ahí desde que usted entra y le dice, si usted es el régimen para reclamar la devolución total o si usted quiere información de otro tipo. Cuando yo pongo, yo por ejemplo, digo, déjame hacer la prueba conmigo misma que voy a reclamar el dinero. Estamos ahí en una AFP, esa es la popular. Vamos a buscar en la popular y yo quiero hacerlo junto con ustedes y que ustedes lo hagan conmigo. Si buscamos en la AFP popular, aquí tengo. Cuando yo entro a la AFP popular, inmediatamente me aparece, bueno, ahí tenemos, pero vamos a moverlo para yo poderle, tengo que entrar directamente yo para poder decirle a ella dónde está. Pop. Ajá. Si usted vaya bajando sobrevivencia, vamos a ver qué tiene esa AFP en su página, ¿verdad? Tiene beneficios de sobrevivencia, AFP, CONAP, inicia, aquí están las noticias, tiene beneficio, si, pari, mira, beneficio de sobrevivencia, entre a beneficio de sobrevivencia, señor director, consulta ahora, mire ahí, entonces, ¿qué dice ahí? Consulta si tu pariente fallecido califica para el beneficio de la sobrevivencia, entonces, ¿qué va a poner ahí cuando entra? El número de la cédula, es simple. Entonces, todas las personas que se le ha muerto a alguien, si tiene alguien que está en la AFP popular,
Usted entra, pone la cédula del fallecido y le va a decir, y usted hace su cita, usted no tiene que buscar abogado. Miren qué simple es. Ellos le van a gestionar el proceso ahora, es mucho más lento que antes. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo me quedo con esa para que ustedes vean. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que la gente se está muriendo y los parientes no están buscando el dinero. Entonces tenemos una lista grandota en toda la AFP, y ahora se la voy a mostrar, de gente que ha muerto, que no han pasado a recuperar el dinero. Salimos de ahí. Cierre ese cuadrito. Consulta el beneficio de sobrevivencia. Cierre el cuadrito, señor director. Cerramos ese y dice, trámite ágil. Vamos abajo, trámite ágil. Ese, dele ahí, chaquete. Consulta y solicita tu beneficio como pensionado. Completa el formulario. Entre ahí, consulta ahora. Entre ahí. Cuando entramos ahí, dice bienvenido o bienvenida. Y dice, cédula de identidad y electoral. Cuando yo puse mi cédula, me dijo que yo no califico porque yo no entré con 44 años o más. Pero mi amigo entró y ¿qué le hizo? Hizo una cita. Le dieron 3 millones y medio de pesos que él tenía ahorrado. No tuvo que pagar un chele a nadie, ahí entrando. Estamos consultando la página y dele hacia atrás. Esta es para cuando usted quiere ver el beneficio de que usted tiene el trámite ágil para consultar los beneficios de pensionado o pensionada. Si ya yo estoy de pensión, lo consulto ahí. Si yo he entrado con 44 años más, lo consulto ahí. Entonces, bueno, baje un poquito más, señor director. Dice, consulta estado de cuenta. Y le doy, y también lo mismo. Entonces, voy aquí, servicio, voy a ir a accesos. Accesos. Calculadora, vamos a accesos, calculadora, capacita, bueno, aquí tiene, programa tu cita. Si usted entra, señor director, a una parte, déjame ver cómo fue que entré a acceso. Ahí debajo, después de trámite ágil, dice, tiene un video, ahí donde está el video, usted, más abajo, ajá, ahí dice, inicio, contáctenos y acceso, dele acceso, acceso, cháquete, usted le da ahí, y cuando usted le da al acceso, vamos a ver, usted dice, bienvenido, le pone su cédula, su usuario y contraseña, y usted entra, entonces ahí le permite. Si yo le doy acceso de nuevo, déjame ver si me da como estaba dando ahorita, que me da, estaba dando todo. Hay una parte que dice, ah bueno, este para acceder, y yo estoy, salgo de esa casilla, servicio al cliente, déjame ver, servicio al cliente o contacto, fue a contáctenos, ah, contáctenos. En acceso, dele hacia atrás y ponga contáctenos ahí. Usted entró, servicio, ponga contáctenos, ok. Entonces en contáctenos, usted tiene calculadora, tiene, entonces dice, programa tu cita. Y aquí yo le doy, programo mi cita y me da fecha. Mire, yo no sé si pudo entrar, señor director. Y repito, porque creo que usted está afuera, no me siguió. Vamos a ver. Ok, recuperamos al principio. Nos fuimos, inicio, contactos y accesos. Entre en contáctenos. Una vez usted le da al contáctenos, acá está. Ah, claro, lo que pasa es que este es diferente. Contáctenos. Ok, entonces, servicio al cliente. Exacto, servicio al cliente, señor director. Perdone que fui yo la que me equivoqué. Dele hacia atrás para que le salga servicio al cliente. Dele hacia atrás, un paso atrás. No, que no se ve el mapa, un poco antes, tiene que darle un revés, hacia atrás, servicio al cliente, exacto. Entonces ahí dice, en servicio al cliente usted tiene calculadora, capacítate, club de vida, programa tu cita, dele programa tu cita. Chéquete, programa tu cita. Miren ahí, programa tu cita, cuando tú le das programa tu cita, te dice fecha y hora, que yo puedo hacer la cita, vamos a poner cita, mire usted, ahí tienen fecha para el 24 de julio, ponga ahí, 24 a la hora, fecha y hora, entre, táquete, arriba. Fecha y hora, pongamos 24 de julio. Hora que tienen disponible, tienen 3 de la tarde, 4 y 5, puse las 4. Mi nombre, de una vez me pone mi nombre, yo soy Edith Feble, mi documento de identidad lo lleno, la zona donde estoy y el tipo de consulta. Paquete, le doy solicitar y ya yo tengo mi cita. Señores, miren, eso lo tienen todas las AFP. Hicimos esta con la AFP Popular, podemos hacerlo con la AFP Banreservas. Vamos a ver qué tan eficiente es. Entren ustedes, señor director, a la AFP Banreservas y yo le voy a decir a la gente por qué. Miren, esto a mí me da un pique cuando yo veo gente que le está cobrando a la gente por hacer la gestión que usted podía hacer. Hágalo usted, por Dios, no. No se ponga, vamos a regar la voz, esos son del tipo de herramientas. Yo creo que voy a grabar varios videitos, sencillos, así, tan, 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 tan.
Eso es una cosa bonita, que la gente sepa cómo puede hacerlo por sí misma. Entonces, cuando muere alguien, vamos, ahí estamos, esta es la AFP Reserva, ok, voy para la AFP Reserva. AFP Reserva. Porque, ok, sí, tenemos muchas cosas que criticar y todo, pero vamos a buscar la manera en que ellos estén dando el servicio para que ustedes vean. Vamos a ver, aquí estoy abriendo yo también y dice, la AFP Reserva, a ver, afiliate de qué sé yo cuánto, tuvo el Pedro Hermes haciendo mejores, tan, 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 en primer lugar. Entonces dice, Reserva, aquí nota de prensa, AFP Reservas, voy bajando a ver todas las noticias, descarga nuestra AFP, todo tiene AFP. Mira, va y mire, ahí dice, agenda tu cita, pan, dele en agenda tu cita, a ver qué pasa. Dele a agendar su cita. Yo creo que no se activó agenda tu cita, ¿verdad? Dele, a mí no se me activó. Horario, dice, ah, bueno, como que llame, dirección, usted puede llamar. Rentabilidad real anual, aquí tenemos. Contactos, encuentra una oficina próxima a ti. Entonces aquí dice, ver nuestra la oficina, afiliados. Entonces, afiliados, vamos a ver los afiliados. Baje donde dice afiliado. Ahí, dele afiliado. Entonces cuando ve, dice beneficio, calculadora de pensiones, pregunta frecuente, servicio al afiliado. Le vamos a dar en servicio al afiliado. Servicio. Esa dice, no me lleva mucho. Ajá. Ahí está, actualiza tus datos, estado de cuenta, todo. Ustedes pueden hacer tantas cosas. Entonces, depende de la AFP. Lo primero es saber en qué AFP usted está. Eso es lo primero. Ahí está. Tiene, miren, señores, cada uno con su de su manera. Entonces, cada una. AFP, vamos a buscar las otras. Tenemos reservas, tenemos popular. AFP Crecer. Ok, entro a AFP Crecer. Vamos, señor director, AFP Crecer. Entonces, cuando entramos a la AFP Crecer, usted puede encontrar directamente la AFP Crecer los mismos datos. Vamos a ver la AFP Crecer. Este ejercicio que estoy haciendo, yo, a mí me gustaría hacerlo como una semana para que la gente pueda ver, miren, AFP Crecer en cifras, no sé qué, qué patatín, nuestro servicio. Consulta si eres afiliado. Entonces, mire ahí, ellos le dicen, consulta si eres afiliado. Entonces, tú, si tú no eres afiliado, si tú lo sabes, no le das consultar con tu cédula. Afíliate, calculadora, eso calculando, usted le dice cuánto usted gana, los años que tiene trabajando y le va a proyectar cuánto le va a tocar de pensión. Citas, citas en línea, vamos a darle agendar cita, vamos a agendar una cita, a ver cómo es. Oficina en Santo Domingo y oficina en Santiago. Vámonos a Santo Domingo, chaquete. Le doy Santo Domingo y ahí me sale la posibilidad. Mira, solicitud de cita y te pone el mes. Su cita más próxima es el día 24. Pan, dele al 24. Cojo el 24. Miren los dos horarios que tiene. 15:30 y 16. Le dio al 24, director. Tiene que darle con fuerza. Chaquiti. Y ahí sale. ¿Qué pasó? No le salió. Ah, mire la hora ya a la derecha. Sí, a usted le sale distinto. Allá. Dele ahí arriba. Usted le da la hora 15:30. Que usted, y dele al siguiente. Ahí dice 7 minutos. Solicitud de cita en la oficina. Calle Porfirio Herrera. Evaristo Morales, 15:30, hora de Inglaterra, introduzca los detalles, miren ahí abajo, dice nombre, correo electrónico, documentos, cédula y teléfono. ¿Qué usted quiere saber? Y le dice, beneficio de ingreso tardío, esos son los que entraron con más de 44 años, ya, que usted le da ahí, sí, ahí. Pensión por sobrevivencia, si se le murió, eso es, cuando muere alguien, un pariente, y usted va a averiguar, cesantía por edad avanzada, miro ahí, pensión por discapacidad, la gente que está enferma, mire, y eso es una cosa vital, la gente no sabe. Entonces la gente pasa mucho trabajo con todo lo que son sus pensiones y demás, pero la gente no tiene idea. Vamos a socializar, vamos a estudiar los mecanismos para que usted no pague un abogado. Y vuelvo conmigo acá para decirle, ya vimos ese ejercicio. Y que es algo como que yo tengo, que se me pone aquí en el estómago. Cuando yo veo que hay personas, porque yo siempre tengo gente que me escribe o gente que va, que pagan a un abogado para hacerle la gestión por ingreso, porque tiene, porque ya entró a los 44, 45 años. Ese amigo mío, 3,5 millones de pesos, su cheque, taralán, taralán, no tuvo que pagar nada. Le dije, a tu cita por internet, yo misma intenté hacer, puse mi cédula, y a mí me decían, no, Edith, usted no puede, usted no califica, pero puse la cédula de él y él sí calificaba. Le pusieron su cita, fue a su cita, hizo, fueron dos o tres citas y le dieron su dinero, una de esas AFP. Entonces, si usted tiene esa situación, hágalo, pero además, si se muere un pariente, ¿qué usted tiene que hacer? Y la gente tiene que organizar. Si usted tiene bien una casita, si usted tiene algo, somos hijos de la muerte, lo único seguro es eso. Entonces, hay gente que deja todos esos problemas, nadie sabe en qué AFP está.
está, no saben qué banco tiene un chelito. Entonces los hijos pasan mucho trabajo. Alguien tiene que saber cómo acceder, comprar, y eso es mejor compartirlo. Quizás hay gente que le teme a compartir las titularidades porque el hijo se casa con alguien, entonces viene ese alguien y le coge los cuatro viejos. Entonces, hay que buscar estrategia, pero no, generalmente no es tantos montos, pero tiene que saber alguien. Si una persona muere, esa persona estuvo trabajando, ya no trabajaba, pero estuvo trabajando durante los últimos 25 años como empleado privado o público, es lícito suponer que estuvo en una AFP. Vamos a ver, hay una... la Superintendencia de Pensiones. Vamos a entrar a la Superintendencia de Pensiones, la página, porque ahí usted tiene una información global. En la Superintendencia de Pensiones tienen para usted poner el número y le dice a qué AFP usted pertenece. O perteneció la persona que ha fallecido. Entonces usted se presenta a tiempo. Porque no es justo, no es razonable que nosotros en este país existan cantidad de ciudadanos, listas de gente que se ha muerto. Yo le voy a dar, vamos ahí, Superintendencia de Pensiones, que es SIPEN. Yo voy a entrar allá para que veamos juntos SIPEN. ¿Cuál es? Y me gustaría, vamos a abrir los teléfonos, ponga el número de teléfono para la gente que ha tenido experiencia. Consulta de AFP, lo primero que sale, consulta de AFP. Usted le da ese cuadrito que dice, señor director, baje un chin, que tiene una manita. Consulta AFP, baje, baje, tiene por ahí, mírelo ahí. Consulta, dele ahí, tracking, consulta AFP. Vamos, ahí va. Usted consulta, introduce su cédula y le dice, no soy un robot, no, no soy un robot. Inmediatamente le dice cuál es su AFP. O cuál es la AFP del papá suyo que se murió. O de la abuela, o de la mamá, o de la tía, o de quien sea que haya fallecido, lamentablemente. Pero usted ese chelito no se lo va a dejar a lo loco así. Me gustaría, sí, vamos a poner el número de teléfono para que haya gente que nos llame. Mire, ahí... Usted se va a la reclamación, por ejemplo, usted quiere una consulta de solicitud de pensión por discapacidad. Usted, dele para atrás, señor director, a la parte donde está, para que veamos las otras consultas que usted puede hacer. Miren, consulta de AFP, calculadora de pensión, reclamación de cuenta, consulta de solicitud de pensión por discapacidad. Todo eso usted puede hacerlo, si le da un chin para atrás, porque ya ahí está en una específica, dele taquiti para atrás. Ajá, esa es una, exacto. Va, súbala un poquito para que veamos las manos, exacto. Mire las consultas, ahí están, la que usted quiera. Usted no sabe en qué AFP estaba su tía, usted la pone. Usted quiere calcular su pensión, usted lo pone. Vamos a ver qué me pide cuando yo digo calcular mi pensión. Me pone monto acumulado, me da requerimiento, edad, salario actual, porcentaje extra del salario y edad de retiro. Entonces tiene que completar la información requerida en el formulario, completar el monto acumulado del último estado de cuenta, complete la edad y puede pedir su estado de cuenta si usted no lo tiene. Digite el salario actual, en el mismo debe una moneda dominicana, digite el porciento extra del salario, nadie da extra casi. Yo un tiempo me pusieron extra, pero pues, la empresa donde yo trabajaba, yo no sabía eso. Digite la edad en que piensa realizar su retiro, si usted ya después de los 55 años usted puede retirar. Y usted calcula, a ver, dice, ¿cuánto me van a dar a mí cuando yo cumpla 55 años? Entonces ya usted dice, y tiene ahí la información. Tenemos alguna gente en teléfono. Dele para atrás, señor director, para ver las otras opciones. Tenemos alguien al teléfono. Buenos días. Buenos días, sí, ¿cómo se está? Muy bien, ¿desde dónde nos habla? Ay, Dios mío, yo siempre te veo todos los días. Yo hablo en Sánchez para allá. Tú sabes que yo tenía un hermano que trabajaba y ese murió. ¿Y no ha cobrado el dinero? Y no ha cobrado el dinero. Y entonces la hija de él, ella fue y hizo un chisme de diligencia. Y después me dijo, mire, son unos chelitos que yo mejor voy a dejar eso. No. Están dando a buscar tantos papeles que yo no voy a... No, me gustaría conocer su caso. Mire, me dice que AFP y demás. Lo que vamos a hacer es, si usted quiere... Pase por aquí por Teleradio América, déjeme su número y una copia del expediente para que le echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Sí, y vamos a invitar a un experto. Con la muchacha, con la hija. Sí, no dejen perder el dinero, no es verdad que sea complejo, eso era antes, ahora está muy fácil. Ah. Y ustedes van, no es verdad, no dejen perder ese dinerito. ¿Por qué tenemos que dejar perder el dinero? No, pero ven acá, no.
Así que yo lo aliento, venga por aquí, vamos a coger ese caso de ejemplo. Mire, señor director, vamos a entrar a la tcs.gov.do. Ahí sabemos a qué estamos afiliados en la Seguridad Social. En la TCS hay mucho para consultar. Entre hoy me dediqué a mirar en las páginas de esta gente. Digo, hay tantas oportunidades. Seguimos con el número. Cualquier gente que quiera llamar y que tenga un testimonio, si le falleció a alguien y no sabe. Porque yo busco lista de fallecidos, fondo de pensiones. República Dominicana. ¿Sabe lo que pasa? Que me sale una lista de grandísima gente. La voy a buscar ahora para que decirle al director, porque está buscando la TCS. tcs.go.de, ahí es, tiene la TCS. ¿Qué consulta en la TCS? Tiene muchísimo por consultar. Entonces ahí usted consulta si esa persona está afiliada. A veces me habla la gente y me dice, yo le digo, ¿está afiliado? ¿Tenemos alguna llamada? ¿Buenas? Buenas. Sí, cuéntenos. Buenos días. Buenos días. Yo soy empleada de salud pública. Ajá. Inicié en 1992. Okay. Yo he tratado de saber a qué FP yo pertenezco. Yo tengo 67 años y yo tengo... Ay, pero hay una buena noticia para usted. Si usted empezó en el 92, usted empezó antes de que entrara en vigencia la Seguridad Social del país. Y recientemente, pueden venir conmigo un momentito solo para explicarle a ella. Recientemente, yo no sé si usted vio que se aprobó que todos ustedes tenían derecho a volver al sistema de reparto. Óigame esto bien. Bueno, cuelguen el número que ya se fue. Pero quiero que me escuche, señora, y todo lo que estén como ella. Sí. Ah, bueno, usted está ahí. Mire, recientemente hubo una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entre el Consejo Nacional de la Seguridad Social, señor director, y busque aprobar resolución que devuelve al viejo sistema de reparto, algo así le dice, búsquelo para que se lo mostremos. Entonces, a usted le toca una pensión por Hacienda, no por la FP. Hay otro teléfono que está como caído, tiene que verificar dos líneas en el aire. Entonces, le toca por Hacienda, y este es el momento, se calcula que hay unos 22 mil, 25 mil personas como usted. Y eso es muy buena noticia para usted, porque la pensión que le sale por el sistema de reparto es más que la que le sale por la AFP. ¿Usted sabe por qué? Porque el viejo sistema de reparto era un sistema solidario. El Estado era corresponsable y es solidario. En la AFP a usted le va según le fue. En la vida le va como usted ha podido trabajar. Si usted ganaba poco, le pagan poco. Pero en la otra tienes unos salarios mínimos. Así que yo le invito a que usted verifique. Vamos a verificar y voy a traer una gente experta para que les conteste a la gente las preguntas, pero sepa que usted tiene derecho. Entre a CIPEN. Si usted quiere, vaya a la Superintendencia de Pensiones para que le informe más, o a la DIDA. Creo que la DIDA, me dijo el director ejecutivo, sí, ahora lo recuerdo bien, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, lo voy a invitar aquí al señor Guzmán, y él le dijo a la gente que vaya a la DIDA, vaya a la DIDA. Coja su documentación, reúna toda la evidencia de dónde usted trabajó, se va a la DIDA y a usted le toca una buena noticia, pero a usted le toca una pensión. Ya usted me hizo el programa del día. Si usted le da esa pensión, este programa mereció la pena. Entonces, señor director, ¿qué teníamos pendiente de revisar? Estábamos revisando todas. Íbamos a verificar a la DIDA. En la DIDA está la lista de gente muerta, que ha muerto y la familia no ha ido a recuperar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa lista se ensancha todos los días, yo la veo. Eso no sale en los periódicos, eso no sale. Ustedes saben, todo el mundo aquí se sabe la vida de amores de Yailin. Todo el mundo se sabe. ¿Cuántos novios ha tenido Yailin? ¿Cuántas cirugías hace? ¿Si salió bien de la cirugía? Porque usted quiera o no quiera, usted se la encuentra. De quiera que usted va, usted tiene a Yailin. Pero no saben cuándo le toca de la pariente que se murió, ni cómo hacerlo, ni saben de su discapacidad, de su pensión por discapacidad. Vamos a atender cosas que sean importantes para nosotros. Está bien que eso para la chercha y la cosa, tú mires y tú dices, ah, mira qué bien, bro, yo miro todo. Pero dediquemos un chin de tiempo a las cosas que son de nosotros para saber eso. Tenemos otra llamada, yo creo, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos habla? Buen día, mi corazón, bendiciones. Buenos días, cuéntenos, ¿usted de dónde me habla? Soy la miradora tuya por aquí. Gracias. El programa tuyo todos los días. Yo tengo una inquietud, Edith. Cuénteme. Bueno, mira, yo hace mi vida entera trabajando para los gobiernos, porque me gusta ayudar. ¿Del Estado? ¿Cuántos años hace de eso? ¿En qué año usted comenzó a trabajar para el Estado? Como
desde el 92, por ahí. Le tengo buena noticia a todos aquellos que pasaron. Le están permitiendo. ¿A usted la mandaron a una FP? ¿Usted estaba en una FP actualmente? Sí, yo estoy, pero okay. Yo trabajaba voluntariamente en bomberos, defensa civil, Cruz Roja. Sí, bueno, si era voluntario, no estaba, no sé si cotizaba. Pero trabajé también, he trabajado por pago y estoy trabajando. Y en que tú eres. ¿Cuándo fue la primera vez que en el Estado a usted le pagaron dinero? En el Estado me pagaron a mí. Ajá. ¿En qué año usted comenzó a trabajar por paga? Porque lo de gratis no cuenta. Específicamente yo me acuerdo como en el 2008, por ahí. Ah, ya estaba el nuevo, ya estaba el régimen actual, me parece. Porque usted es una persona. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 56 años. Ya usted está en edad de jubilación, 55. Si usted yo entró... Trabajando. Pero mire, usted, si usted tiene esa edad, a mí me parece que usted entró al sistema a tiempo. Yo lo que le invito a usted es que pase por la DIDA, lleve su documentación y haga el cálculo, porque la mejor noticia que podría pasar con usted es que usted vaya al sistema de reparto del Ministerio de Hacienda, pero me luce que usted entró a tiempo. Entonces, como usted trabajó en el Estado, si usted estuvo en el viejo sistema de reparto, el Instituto de Seguros Sociales y todo eso, porque si empezó tan joven, pero lo que me está diciendo es que usted empezó a cobrar en el Estado en el 2008, con lo cual ya usted entró cuando en el Estado estaban las AFP, y estaba la AFP Senasa, entonces no puedo determinar su caso, porque usted tiene una situación diferente a la señora. Yo le invito a que usted coja su expediente, hagan eso. Vayan a la DIDA y le dicen, mira, esta es mi situación, taqui, taqui. Y usted misma lo hace, no tiene que buscar padrino, ni abogado, ni nada. Usted lo puede consultar. Si acaso usted tuviera problemas para eso, yo le invito un día, usted viene aquí a las 11 de la mañana, echamos un vistazo, uno llama, le muestro por dónde llamar y verificamos, porque no es que arreglamos nada, simplemente se verifica. Que tenga usted un feliz día. El otro caso que la gente no sabe, y entren a la DIDA y averigüen, si entramos a la DIDA, tenemos más llamadas. Buenos días. Claro. Buenos días, ¿de dónde me habla? Buenos días, le hablo desde aquí, desde Piantini, Corelis Ramírez. Hola, Corelis, cuénteme usted. Yo trabajé por 13 años en salud pública, como médico ayudante. Ok. No tengo pensión, no tengo absolutamente... ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? Bueno, yo trabajé hasta el 92. Ah, usted trabajó en el viejo sistema. Usted estaba en el sistema de reparto. Entonces, vamos a ver si usted tiene el dinero para recuperar o cuáles son los términos, porque eso tiene su calificación. Exacto. Con la decisión actual del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que eso pasó sobre la... Mire, eso se dio como noticia y a la gente no le impacta porque no lo entiende. Yes. Eso es lo que significa que personas como usted probablemente tienen derecho a una pensión por el Ministerio de Hacienda. Yo no estoy tan clara de que si usted trabajó y ha pasado tantos años y como quiera le toca, hay que verificar su situación. Yo le invito a que usted pase por la DIDA y verifique su situación. En todo caso también, yo voy a anunciar aquí un programa, a ver con un experto, el mismo presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, para que él responda preguntas de la gente, porque este ejercicio que estamos hoy es formidable, ¿de acuerdo? Pero la entidad específica ahora mismo para este tipo de casos es la DIDA. La DIDA, tiene que ir a la DIDA. Debo dirigir. Exacto. Y verifique su número en CIPEN, a ver si por casualidad cayó allá en una nueva FP. Verifique. ¿En dónde, perdón? CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Usted entra a la página, lo acabamos de hacer, y usted pone su cédula, a ver si por casualidad usted cayó. Sí. Haga esa verificación y después usted va a la DIDA de forma directa. Bueno, voy a dar todos los pasos habidos y por haber. Recupere su dinero, que usted lo merece. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Por nada, que esté bien. Buenos días. A toda la gente que esté en esa situación, verifiquen. Y a los empleados públicos, la gente que trabajó, por ejemplo, en el Estado, que era del CEA, que era de INAVI, de lo que fuera, y entró a una FP nueva, o sea, la entraron en el nuevo modelo de la Seguridad Social. Lo que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social es que le está permitiendo el retorno al viejo sistema. Y lo más viejo que me está en sintonía saben que ese sistema es mejor, porque es el Ministerio de Hacienda quien te da tu pensión. Y es una pensión más alta que la que te tocaría cobrando por la FP. Porque en la FP es lo que tú acumulas y lo que ese dinero produzca. Si yo cada año, por ejemplo, bueno, yo he tenido etapas que no he sido empleada, entonces no estaba aportando a mi FP.
tuve etapa en la que era empleada, aportaba mi dinerito como empleada y además la empresa aportaba algo adicional, era una empresa maravillosa que decidió hacer un extra. Y entonces, bueno, y tú entras y sales, entras y sales. Trabajas 2 años, 3, hay situaciones como esa, hay gente que trabaja todo el tiempo. Y ese dinero, usted, si usted entró después de 44 años en el sistema de la seguridad social, si yo me retiro y tengo 60 y entré con 44, me toca que me lo devuelvan. Entonces lo que le estoy diciendo a la gente, no se ponga a buscar abogado y a pagar cuarto. Entre a la CIPEN, verifiquen qué AFP usted está, que debería saberlo. Y usted entra a su AFP, hace su cita, se va con su cédula y al amigo mío le dieron sus 3,5 millones y no tuvo que darle un chile a nadie. Haga ese proceso que ahora es bien ágil. Buenos días. Tenemos a alguien aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿desde dónde me habla? De Bellavista. De Bellavista. Cuéntame, ¿cuál es tu situación? Son dos preguntas. Mira, que yo trabajé en industria y comercio por 11 años como contratada, según ellos. Yo era supervisora, yo nunca falté, yo no lo mío en la botella. Ellos me liquidaron, me cancelaron, me desvincularon. Ajá. Y como a los 2 años me dieron quedar. Pero... siempre que los contratados no estaban en la AFP. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿En qué año usted estaba en industria y comercio? En 2011 y salió en el 2000, hace un año, 2 años que salí. Eso hay una situación con los contratados, es ese personal externo que generalmente lo contrata, por ejemplo, las empresas privadas y no tú no tienes todos los beneficios. No, es el Ministerio de Industria y Comercio. También, sí, pero también las empresas gubernamentales. Esto es, usted no tiene, okay. usted nunca tuvo por ellos una ARS, me imagino, ¿verdad que no? Nunca le dieron un carnet de salud. Mm. No, porque es como si usted fuera... ¿Carnet de salud? Ajá. Sí, yo tuve el carnet y estaba afiliada y pagaba... Ah, pues usted, probablemente usted está afiliada, verifíquese. Mire cómo usted lo va a hacer. Entre a CIPEN, a la página de CIPEN. Vuelva, directora, entre a la página de CIPEN para mostrarle a ella. En CIPEN aparece ahí que dice consulta tu afiliación. Baje, señor director, baje en consulta. Mire, baje, tan, 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 creo que, ajá, mire ahí donde dice consulta. Ahí en consulta usted entra y pone su número de cédula y le va a decir si usted estaba en una o no, ¿de acuerdo? Sí, no, pero yo sé que soy del sector popular, porque yo ingresé, yo trabajaba en bienes nacionales en el 99 y me ingresaron a la AFP popular en el 2003. Ah, pues usted tiene... Y usted no ha recuperado su dinerito. Pero es verdad que son 11 años y yo no pago nada. ¿Y qué, qué? No, pero usted tiene ese dinero, nunca se pierde. ¿Qué edad tiene usted ahora? 50. 50. Usted, bueno, técnicamente el derecho a retirarse son 55, usted no entró con una mayoría de edad, pero yo sí, es bueno que usted sepa cuánto tiene y dónde lo tiene. Entonces, entre a CIPEN. Sí, la última pregunta es, ¿es verdad que para una gente retirarse tiene que durar unos meses sin trabajar antes de solicitar su dinero? Sí, pero esas son personas que reúnen las condiciones, usted no las reuniría aunque espere los meses, es decir, por ejemplo... No, por mí, por otra amiga mía, que ella tiene 65 años, ella está averiguando, le voy a decir que te lleve el número y te lo deje ahí en el lobby. Sí, creo que son 3 meses. Con 65 años, sí. Trabajando tiene desde 18. Perfecto, mire, si ella entró así, su amiga está así, eso es genial. Lo que pasa es que no debe estar en una nómina por los últimos 3 meses, creo que son. Entonces, su amiga, después que pasen 3 meses de su último trabajo de estar cotizando a la seguridad social, ella entra a la AFP que ella pertenece, hace la cita y le devuelven el dinero. Eso es cuestión de 3 semanas o 4. Eso es, pero tiene que esperar, o sea, porque en el proceso como que se enteren todos los actores de que ya tú no estás trabajando. Si usted tuviera 60 años o más y sigue trabajando, mientras usted esté cotizando, no le devuelven el dinero. ¿Qué es lo que yo he visto que hace alguna persona? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él quería recuperar su dinero y él consiguió un empleo. Y él le dijo al empleador, no, espérame 3 meses para yo ya trabajar contigo, yo quiero mi cuarto. Entonces no trabajó, recuperó su dinero y se fue a trabajar. O que te paguen como le pagaban a usted como contratada, no le apuntó en la seguridad social porque era un contrato, porque él necesitaba recuperar su dinero. Digamos que desde cierto punto de vista, esa es una opción que parece un poco trampeada, pero hay gente que lo hace, dice, no, yo o no trabajo más, porque yo lo que quiero es mi cuarto. Entonces, tengo 4 millones, yo voy a alquilar casa, voy a hacer lo que quiera. Pero sí es verdad que hay que durar un tiempo. Yo no sé si son 3 meses o 60 días,
Puedo que falle entre 60 y 90, pero sí que hay que esperar, eso es verdad. Pero eso lo dice la misma página. Su amiga que entre a la página de la AFP donde ella está y cuando ella ponga, ahí mismo le sale la información y puede recuperar su dinero. Miren, señores, vieron en un ratito todas las dudas, incluyendo a personal profesional de nuestro país. Vamos a hacer eso en algunos días. Quiero decir la siguiente duda que existe. Recibo la última llamada para decirle esta duda. Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde? Siempre veo el programa. Gracias, ¿desde dónde usted habla? De Jaina. Ah, de Jaina, cuénteme su duda. Mire, o su testimonio. Yo trabajé desde el día primero de septiembre del 86. Wow, sí. Hasta el día 15 de septiembre del 96, es decir, que duré 10 años trabajando. Y solicité mi pensión en el seguro, que era en el Ingenio, que trabajaba, en el 19. Tengo una edad ya avanzada. Ok, ¿y qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Pero siempre yo voy y le ponen, ven hasta el fecha de 6 meses. Mire, voy y no me dicen nada. Una cosa, bueno, lo que aprobó recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene una naturaleza distinta al suyo porque es gente que está en una AFP y antes fue del viejo sistema. Usted parece que siempre fue del viejo sistema. Sería bueno que usted consulte en la DIDA o en la CIPEN, en vez de ir directamente al Ingenio. Los Ingenios son además muy problemáticos. En la CIPEN o en la DIDA usted puede consultar, haga esa visita, hágase una cita y vaya. Yo voy, pero es al centro, porque yo no tengo que ir al Ingenio nada. Ah, ok. Usted, el Ingenio se lo tragó Lionel. Ok. Usted va al seguro directamente, al viejo seguro. Mire, le voy a decir algo, y gracias, bueno, gracias por llamar. En materia de derechos, la DIDA es una entidad que está llamada a dar información a los afiliados. O sea, parte de los datos que debe hacer es informar a la gente. Esto que estamos haciendo aquí, la DIDA debería, ese es su trabajo, informar a la gente y que la gente tenga acceso al conocimiento. Por lo tanto, no importa el área de la seguridad social donde usted tenga una duda, usted puede ir a la DIDA y tiene que ayudarle. Si usted tuviera algún problema adicional, que usted está muy perdido, nosotros podemos hacer la pregunta. Vamos a hacer la pregunta. Y usted pasa por acá y me deja su número, su cédula y yo con mucho gusto podemos verificar si usted quiere o usted misma un día podemos hacer ese ejercicio. Pero vamos a invitar aquí, voy a hablar con el director ejecutivo, quien dirige el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que además es alguien muy abierto, para que le conteste a la gente de esta manera. Es un ejercicio bueno. Lo último que quiero decirle, porque tengo que hacer una pausa, es esto, a toda la gente nuestra, por favor, a la gente joven. Nosotros en la Seguridad Social tenemos muchos problemas, pero hay algunas reivindicaciones que son maravillosas. Para mí, la principal reivindicación de la Seguridad Social es que atiendan a los viejos. Porque yo tuve un padre que murió a los 93 años y ningún seguro, por mucho dinero que se pagara, iba a aceptar a mi padre. Ah, pero la Seguridad Social sí tiene que aceptarlo, eso es una ley. Entonces, no importa la edad, hoy me decía una chica joven, no, porque a los viejos no lo aceptan. Sí, el viejo, la vieja, la señora mayor, el señor mayor, porque no le gusta ahora que le digan viejo, yo le digo de cariño. Si esa persona mayor tiene un hijo o una hija que está trabajando, es militar, es policía, es maestro, es médico, está trabajando en un centro privado o público y pertenece al sistema de seguridad social, solamente tiene que llevar esa acta de nacimiento de que ese es mi papá, tu copia de tu cédula y te lo afilian. Y eso es de inmediato. Y si hay problema, denúncielo. Eso es así. Y ese viejo con ese seguro contributivo, porque el seguro subsidiado, ustedes dicen, sí, subsidiado, pero es un hospital. Y ustedes saben los trabajos que se pasa en un hospital, porque independientemente de que sea todo chulo, que te digan, que sé yo qué, yo tengo un video ahí de los trabajos que pasa la gente. Es muy lindo usted decir, ay, yo quiero una neuróloga, déjame ir a la UCI a buscar a Tania Vargas, que era la médica de mi padre. O déjame ir donde Claudia Oria, o déjame ir donde la doctora tal, o déjame, tú buscas el médico que tú quieres y vas. Y eso te facilita la vida, porque tú no estás para ir a una fila de un hospital a esperar y a pasar trabajo en muchas condiciones realmente precarias, por más que nos digan que eso ha mejorado. Hay sus problemas, no es que se va a morir sin atención, pero es mejor que la tenga. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Hay familias, por ejemplo, son 6 hermanos.
y trabajan dos. Entonces esos dos no quieren meter a la mamá o al papá, porque entonces soy yo que voy a pagar. Hagan una colecta, un serrucho, cada mes un serrucho, son 1.700 pesos creo, algo así, o 2.000, ponga alrededor de 2.000 y cada uno da 450 pesos, porque ¿qué es lo que pasa? Si a mamá le sale cáncer de mama, y mamá tiene 65 años, y mamá no está en un seguro, ella pasa mucho trabajo, pero es muy diferente que mamá tenga el seguro contributivo. Entonces vamos a afiliar a mamá y vamos a la abuela, vamos a la mamá que lo afilie, la hija o el hijo, siempre es un derecho inalienable. No se pongan a hacer colecta para los viejos, aseguren a los viejos. Y yo me extraño todos los días, no hay una semana que me encuentre alguien que no lo sepa, que no tiene ni idea de que eso existe. Vamos, ese es un tipo de noticia como que me gusta y quise empezar esta mañana porque viví varias experiencias este fin de semana. Yo dije, pero aquí la gente está ávida de conocer eso. De hecho, voy a tratar de que todos los, quizás los lunes, ¿verdad?, empezar así, poner fijo, que los lunes empezamos con los temas, un tema que interese a la gente para que exista aquí un profesional que le responda. A ver si conseguimos a ese señor para el lunes. Vamos a ir a la pausa. Y ojalá que algún problema de esto sea resuelto, porque entonces significa que este programa mereció la pena hoy. Hacemos este cambio y regresamos, señor director.